Hello, hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hello, hello. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, hello. Buenas tardes. Okay. Bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien. Pues vamos a dar inicio a la primera sesión de inglés. Este es el grupo B. ¿Verdad? La siguiente clase la tendríamos el día de mañana, la clase número 2. La tercera clase sería el viernes 28 y sábado 29. ¿Okay? Esas son las fechas para las siguientes clases. Ahorita tenemos alrededor de 7 estudiantes. Creería que son entre 15, si no me equivoco, están inscritos. Ok, vamos a dar inicio quizás en un par de minutos mientras ellos se loguean a la clase. Esta es la clase número 1 y lo que vamos a aprender ahora es el verb to be. Vamos a ver un poco cómo presentarse, cómo interactuar con alguien que conoce por primera vez. Ok, así que quizá vamos a esperar uno, tres minutos. Ok, no sé si pueden ver mi presentación. Me indican si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, se ve. Ok, very good. All right, let's start. So, vamos a iniciar. Ok, este es el básico 1, grupo B. Ok, bueno, quizás uno de los requerimientos es, por ejemplo, nombre completo al conectarse a la clase, ¿verdad? A Zoom, la plataforma. Nombre completo, muy bien. Veo a Cristian Mira con su nombre completo. Uno quizás solo les hace falta un nombre, pero quizás la siguiente clase pueden modificar eso. Un problema ahorita. Ok. Veamos qué más. En el caso de los oyentes, agregar la palabra, ¿verdad? Entre paréntesis. Luego de su nombre. Voy a asumir que los que tienen la cámara activa son los que pueden participar durante la clase y los que tienen la cámara desactivada, asumiré que están ocupados en otra cosa, pero están escuchando, ¿verdad? Ok, así que para recordarles eso. Bueno, algo muy importante es que la asistencia es el 100% de las clases, es decir, deben de estar atentos a los diferentes horarios. La asistencia no solo se tomará al estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Ok, vamos a explicar eso porque es de mucha importancia. Por ejemplo, si usted tenemos la clase y únicamente ingresa 10 minutos, espera que tomen la asistencia. Ok, únicamente se le va a contar 10 minutos de 120. Ok, la asistencia se tomará en tres ocasiones, por ejemplo, a las 3 de la tarde, 3:50 y 4:55. Eso también puede variar dependiendo si cómo está la clase, si hay muchos ejercicios, si no hemos terminado aún alguna actividad, puede variar la hora. Se tomará válida al escuchar al participante decir presente o present, como usted se sienta más cómodo, y tener la cámara encendida, ¿okay? Cuando pasemos la asistencia. Ok. Por ejemplo, también es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, es decir, la clase de ahora, después, ya va a estar la tarea en plataforma. Ok, algo de Zoom, la palabra silencio, mute. Ok, y este es muy importante ya que para que no se filtre el ruido ambiente y afecte a los demás compañeros,
y vamos a suponer que usted está en la clase, pero quizás cerca de donde esté hay alguna fiesta o algún tipo de ruido que se esté filtrando en la clase, vamos a tener el micrófono desactivado para que también los demás compañeros no se vean afectados. En caso usted quiera participar, únicamente activa el micrófono y adelante, ¿verdad? El propósito es que también usted se sienta cómodo y que pueda practicar. Tenemos, el uso de la cámara, creo que ya saben el icono para activarlo y desactivar la cámara. El chat, muy importante también. Y algo que vamos a utilizar con mucha frecuencia son los breakout rooms. ¿Y qué son los breakout rooms? Bueno, dentro de la plataforma Zoom se pueden crear como mini salas. Se puede dividir la clase en diferentes grupos o pequeños para poder realizar actividades como prácticas, ejercicios en línea, lecturas, etc. ¿Okay? Y mientras usted esté en estas salas pequeñas, usted puede cliquear donde dice Ask for Help. ¿Y qué significa eso? Pedir ayuda. Al usted estar en estos breakout rooms, al activar ese botón, me aparecerá un mensaje donde usted necesita que yo ingrese a la sala para resolver alguna pregunta. Ok, y mi nombre es, my name is Rodrigo González. Ok, that is my name. Ese es mi nombre. So. Ok. Vamos a continuar. Ok, vamos a tomar la asistencia de esta tarde. Y comenzamos con Velázquez Elías. Velázquez Elías. Aún no está. Ok. Hernández Cardona. Present. Muy bien, thank you. Blanco de Presa. Blanco de Presa. Alvarado Orellana. Alvarado Orellana. Bautista López. Bautista López. Portillo Genovés. Portillo Genovés. Girón Calzadilla. Mr. Girón. Ok, Centeno Santa María. Presente. Thank you very much. Martínez Castillo. Present. Very good. Hernández Rodríguez. Hernández Rodríguez, Orellana López, Here. good, Tejada Pineda, Tejada Pineda, Alemán Cruz, Rosa Luciana. Vázquez Orellana. Vázquez Orellana. Herrera Acosta. Present. Very good. Thank you, Miss. Ok, bueno, vamos a ir a, rápidamente, vamos a ir al tema de ahora, el cual es, se llama Nice to Meet You. Nice to Meet You. Este libro lo pueden encontrar. Ok, en la plataforma, que se le proporciona la academia. Ok. Ok, ¿cómo se llama la unidad? Bueno, se llama It's Nice to Meet you. It's nice to meet you. ¿Qué creen que significa esta frase? It's nice to meet you. ¿Qué creen que significa it's nice to meet you? Un gusto conocerte. Un gusto conocerte. Muy bien. It's nice to meet you. Ok. Dice que hay que leer la conversación. Y es I'm Jennifer Miller. Jennifer Miller.
Okay. ¿Dónde toma lugar la conversación? At school, right? At school. At school. Okay, también lo que debemos de conocer es first name. First name es Jennifer and last name Miller. My first name is Rodrigo and my last name is Ramos. Okay, last name es apellido. Apellido. Okay, y first name or name es nombre. Por ejemplo, Mr. Martínez Castillo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Mr. Martínez Castillo, what is your name? My name is Kelvin. Kelvin, and your last name? Martínez. Very good. Okay, how about Miss Herrera Costa? What is your first name? Your first name. Yanira. And your last name? Herrera. Herrera, very good. Let me see. How about Miss Centeno Santa María? What is your first name? Your first name. My name is Karen. Karen, in your last name, your last name. Centeno. Centeno, very good. So ahí tenemos first name and last name. Okay, Mr. Cardona, what is your first name? Your first name. Yeah, your microphone, your microphone. My first name is Daniel. And your last name? My last name is Cardona. Cardona, very good. Muy bien. Bueno, y tenemos la conversación. Ok, ¿quiénes son los personajes de la conversación? ¿Quiénes son los personajes de la conversación? Así, un scanny. Michael and Jennifer. Michael and Jennifer, very good. Michael and Jennifer. Entonces dice Michael, hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Una vez más. Hi. Okay, esta es una otra forma de decir hello. Una forma de informar. Por ejemplo, con tus amigos. Con alguien casual. Okay, hi. My name is Michael Ota. My name is Michael Alta. Jennifer, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? No es más. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Ok, ahora todos juntos. Podemos practicar todos juntos. Y si existe alguna duda, la aclararán. Ok, dice 3, 3, 2, 1, action. Hi. My name is Michael Otto. My name is Michael Otto. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Miller. Muy bien. Okay. ¿Qué dijimos que significaba? It's nice to meet you. Un gusto conocerte. Muy bien, entonces tenemos una frase donde cuando conocemos a alguien la podemos decir It's nice to meet you. ¿Qué puede significar? Significa un gusto conocerte, encantado de conocerte, etc. También tenemos la posible respuesta. La respuesta sería Nice to meet you too. Nice to meet you too. Como encantado de conocerte también. La palabra to, acá, to significa también, y va al final.
final. Por ejemplo, se dice nice to meet you. No existe. Tiene que ir la palabra to al final. Ok, después tenemos I'm sorry. ¿Saben qué significa I'm sorry? Lo siento. Lo siento. Ok. Y le dice, what's your last name again? ¿Qué significa la palabra again? Again. De nuevo. De nuevo. ¿No? De nueva. Nuevamente. Again. Muy bien. Ok. Vamos a repetir nuevamente. Dice, hi, my name is Michael Ota. Please. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Again. 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 It's Miller. It's Miller. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra palabra. Ok, nickname. Nicknames. ¿Qué significa nickname? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la respuesta? What is the meaning of nickname? Podría ser apodos o apodos, ok, puede ser apodos, puede ser diminutivo, sobrenombre. Sobrenombre. Okay. Entonces tenemos, for example, ¿cuál es el nickname de Anthony? Es Tony. El disminutivo de Christopher es Chris. De Joshua es Josh. De Michael es Mike. De Matthew es Matt. Ok, también tenemos Elizabeth. Ok, es Beth. Jennifer es Jen, Catherine es Kathy, y Nicole es Nikki, and Susan es Zoo. Ok, females, ¿qué significa females? Él es femenino. Y male es masculino, male. Entonces, recapitulemos. ¿Cómo se dice primer nombre? Primer nombre. First name. First name, first name. Bien. Apellido. Last name. Last name. Nice, last name, muy bien. Encantado de conocerte, ¿cómo diríamos eso? O mucho nice gusto. To meet you. Nice to meet you. ¿Y para contestar? Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Cómo decimos apodos o disminutivos? Nicknames. 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 Ahora, femenino. Love. Females. Females. ¿Y masculino? Male. Male, muy bien. ¿Cómo se dice de nuevamente o otra vez? Again. 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 Muy bien. Ok, por ejemplo, ¿cómo diríamos, por ejemplo, Ernesto tiene un nickname, ¿verdad? Usualmente en El Salvador le decimos a los Ernestos, les decimos Ned, ¿verdad? O José, algunos dicen Joseph. Entonces también tenemos nicknames en inglés. Ok. ¿Quién de ustedes tiene nickname? Nickname. ¿Quién de ustedes tiene nickname? Puede ser un disminutivo de su nombre. My nickname is Mau. Mau. Maui. Okay. Maui. All right. Maui. Good. Mau. Very good, mister. ¿Otro? For example, Alexander, Alex, right? That is your nickname, Alex. Okay. Let me see. Adriana, maybe Adri. Adri, exactly. Let me see. What else? Janira,
can be Jani. Can be, puede ser. All right, let me see. And more. Vamos a ver el siguiente tema. Ok, vamos a ver. De los estos nombres, names, ¿cuáles son las algunos? ¿Quiénes son algunas personas famosas con estos nombres? Michael. Michael qué? Michael Jordan. Jordan, ok. Good. Anthony. Anthony Hopkins. Perdón. Anthony Hopkins. Ok. Christopher. Christopher Miller. Good. Joshua. Nombre famoso. Alguien que se llame Joshua, que sea famoso. Okay, Matthew. Matthew Perry. Okay. Someone, Elizabeth. Elizabeth Olsen. Okay, good. Jennifer. Jennifer Lawrence. Lawrence Anston. Good. Catherine. Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones, perfect. Nicole. Nicole Kidman. Kidman. Susan. Susan Taylor. Susan Taylor. Okay, good. Very good. Okay, very good. Ahora vamos a ver algo que se llama posesivos. Posesivos. Okay. Posesivos. Ok, cuando digamos posesivo no es el tóxico o la tóxica, sino que es un pronombre en inglés que en español no tenemos. Por ejemplo, va a decir su nombre es, o su camisa, o mi familia. Ese mi es posesivo, ese su es posesivo. Pero en inglés, ok, hay posesivos para masculino y para femenino. Por ejemplo, en español únicamente decimos su nombre es Carla o su nombre es Juan. Este su utilizamos para ambos, ¿verdad? Para masculino o femenino. Pero en inglés tenemos ese su en español, lo tenemos en inglés, pero uno para femenino y el otro para masculino. Por ejemplo, his, su nombre es Michael. Ese su en inglés es his, pero únicamente se utiliza para masculino. His name is Michael. His name is Carlos. His name is Juan. Okay. ¿Cuál podría ser el error? Que usted diga his name is Carla. No se puede, porque his es únicamente para masculino y usted está incluyendo el nombre de una chica. Okay. Para el caso de femenino, vamos a utilizar her, ok, her, su nombre es Nicole, y his es para masculino. ¿Estamos claros en ese punto para no confundirnos? Sí. Muy bien, entonces, her name is Nicole, her name is Juana, her name is Carla, her name is Luciana. Y con his, vamos a decir, his name is Pedro. His name is Juan. Ok, denme dos ejemplos, una utilizando dos con her y dos con his. My es me, ¿verdad? My name is Jennifer. Mi nombre es Jennifer. En mi caso, my name is Rodrigo. ¿Cómo sería utilizando his? ¿Quién me puede dar dos ejemplos? His name is Carlos. Excellent. Very good.
His name is Alberto. Alberto, good. Now using her. Her name is Yanira. Excellent. Her name is Karen. Karen, okay. Y su nombre, my name is? My name is Daniel. Excellent, very good. Okay, otro participante utilizando my, his, and her. Hi, my name is Kelvin. Kelvin, good. His name is Alex. Alex, good. And her name is Carla. Carla, very good. Okay, otro voluntario que quiera que nos pueda ayudar dando ejemplos utilizando my, his, and her. My, his, and her. Voluntario. Recuerden, my es me, my name, my brother, my sister, my son. Y his es su, pero para masculino. Y her es su, pero para mujer. Okay, femenino. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cómo dirían? ¿Su nombre es? What is your mother's name? My mother's name is Maria. Maria, okay. My mother's name is Maria. Very good, Mr. Alexander. What is your father's name? My father's name is Nelson. Nelson, very good. How about Mr. Kelvin? ¿Qué tal, Mr. Kelvin? What is your mother's name? My mother's name here, Felicita. Is, okay. My mother's name is. Okay. Oh, her name is. Her name is. Su nombre es. Muy bien. Very good. Okay. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir rápidamente. Voy a crear unas salas donde vamos a practicar esta conversación. Vamos a crear esta conversación. Vamos a practicar esta conversación por. 3 minutos, ok. Vamos a practicar. Pueden ingresar a las salitas, a las salas. Isaías y Miss Yanira pueden ingresar a la sala. Les va a aparecer un mensaje. Dice unirse al grupo.
Hello, ¿cómo vamos con la práctica? Bien. ¿Ya terminaron? Sí, ya practicamos un poquito. Vaya, cambien rol, por favor. Ahora pregúnteme a usted a mí. ¿Perdón? Hola, hola, ¿cómo vamos con la práctica? ¿Ya hicieron lectura? Hola, todavía no. Todavía no. Ok, ¿no tienen la lectura? No, no aparece. Vale, aquí se la voy a compartir para que le tome una captura de pantalla o una fotografía. ¿Ya la tiene Miss Yanira? Sí, ya. Muy bien, practiquen. Y ya regreso. I am long. Hello. Hello, hello. 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 ¿Me escucha? Yes. Ah, ok, veo que está solo. ¿Qué pasó? ¿Se salió su compañero? No, de repente quedé yo solo. Ah, bueno, usted está en la 3. Necesito. Ya practicó la conversación con su compañero. So-so, ok. Vamos a ver. ¿Tiene la conversación? ¿A dónde? En el manual, ¿no? ¿Acá? Sí, ahí está en la primera página. Sí, it's nice to meet you. Ajá, esa, cabal. Yes. La voy a compartir por si no la tienen. Esta. Hi, nice to meet you. Bueno, hi, my name is... Si quiere, yo soy Michael y usted es Jennifer. Ok, ¿solo cambiamos los nombres? Sí. Ok, yo soy Michael. Hi, my name is Kelvin. I'm Rodrigo. It's nice to meet you, Rodrigo. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Ah, my last name is Ramos. Ok. Ok, no sé si algún compañero que acaba de ingresar, Mr. Mauricio o Mr. Alexander, desean practicar. Yes. Ok, vamos a practicar con Mr. Kelvin. Tomen una captura de la conversación y cambian roles, por favor. Tengo una duda, teacher. Dígame. Acá donde dice Michael, I'm sorry, what's your last name again? ¿Por qué no dice
repeat your last name o cómo sería. Así está bien. Así está bien. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Nuevamente. Ah, ok. No le está diciendo repítemelo, o sea, le está diciendo que es... No, otra vez. Además que... Le dice nuevamente, ya no se... O sea, sería como decir doblemente las cosas, entonces. Si le pone... Lo que pasa es que también, si usted le dice, hey, repeat, es como algo agresivo. Ah, ok. Tal vez le puede decir, hey, can you repeat it? Can you repeat your last name? Ahí como que ya suena un poquito más suave. Pues es de suavizarlo. Uh-huh. Y usted le dice, hey, repeat. Vaya. Muy pesado, muy brusco. Sí. Entonces, practiquemos la conversación. Ya nos quedan 2 minutos para la práctica. Y ya regreso. Tengo que ir a la sala 1. Bueno. Si quieren, dejemos activado. No sé si soy solo yo, pero no le escucho. No le escucho tampoco. Hello, ¿cómo vamos con la lectura? Ah, ¿qué estamos practicando? Estamos practicando. Ok, ¿alguna pregunta con la conversación? Podríamos... Al momento de preguntar, así, por ejemplo, dice, sorry, what is your, podríamos agregarle si es el apellido o el nombre. I'm sorry, esta, I'm sorry. Uh-huh. What's your last name? Aquí le está diciendo que cuál es el apellido, que le diga el apellido nuevamente. I'm sorry. Es como, podrías... Es como, ¿cuál es su apellido nuevamente? Ajá. Ahora le pregunto, Karen. Hi, my name is Daniel. I am Karen. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Centeno. Ahora. Okay, here we are again. Hoy vamos después de la práctica. Voy a leer nuevamente la conversación. Y dice, Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Una vez más. Hi, my name is Michael Ota. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué tal si nos ayuda Miss Alba y Mr. Daniel. Miss Alba, ella es Michael y Daniel es Jennifer. Pueden usar sus nombres reales para que no, por si se sienten más cómodos. Hello. Alba. Miss Alba. Hello. Creo que no está Miss Alba, no se le escucha. Hello.
Okay, ¿qué tal, Mr. Daniel? No sé si él está listo. Zoom, your microphone. Hi, my name is Daniel. Okay, creo que Miss Alba no le escucho al micrófono. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. Daniel y Miss Karen Centeno? I am Karen Centeno. It's nice to meet you, Karen. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Centeno. Hello? Ok, ¿qué tal si cambiamos rol? Hi, my name is Karen Centeno. I'm Daniel Cardona. Nice to meet you, Daniel. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? It's Cardona. Excellent, good job, guys. Muy buena pronunciación, excelente. Vamos con el grupo 2. ¿Qué tal si nos ayuda Adriana Velázquez y Mr. Vladimir Alvarado? Hi, my name is Adriana Velázquez. Mr. Vladimir. Ok, creo que Mr. Vladimir tiene problemas. ¿Qué tal si nos ayuda Isaías Ezequiel? Isaías Ezequiel. I am Ezequiel Girón. Ok. It's nice to meet you, Ezequiel. Nice to meet you too. I am sorry, what's your last name again? Very good. It's Kiron. Very good, muy bien, buena pronunciación. Okay. ¿Qué tal si vamos con Miss Yanira Estela y Alexander Hernández? Hi, my name is Yanira Herrera. I'm Alexander Hernández. I'm nice to meet you too, Alexander. Nice to meet you too. I am sorry. What's your name again? It's Hernandez. Good, excellent. Vamos con Mr. Kelvin and Mr. Mauricio, please. Good. Hi, my name is Mauricio Oriana. I'm Kelvin Castillo. It's nice to meet you, Kelvin. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Castillo. Okay, very good. Muy bien, gracias a todos. No sé si hay alguna pronunciación, alguna palabra que aún no queda clara, la pronunciación o el significado. Okay, bueno. Well, acá tenemos el uso de my name, ok, his and her. ¿Estamos claros? ¿Cuándo utilizamos he? ¿Cuándo utilizamos he? His lo utilizamos cuando nos referimos a un género masculino. Excelente, posesivo. ¿Y her para? Femenino. O una mujer. Ok. ¿Y cómo se diría, qué significa, cómo diríamos apodo o diminutivo? Nickname. ¿Perdón? Nickname. Nickname. Very good. ¿Cómo se dice nombre? Primer nombre. First name. First name. Very good. ¿Cómo se dice apellido? Last name. ¿Perdón? Last name. Last name. Very good. Muy bien. ¿Cómo diríamos gusto en conocerte? Nice to meet you. Nice to meet you.
Nice to meet you. ¿Y cómo contestaríamos? Nice to meet you too. Very good. Muy bien, excelente. ¿Qué significa la palabra again? De nuevo. Very good. Muy bien. Bueno, vamos ahora a ver el alfabeto. El alfabeto. Vamos a estar como en... Acá en inglés no existe el silabario, tampoco el nacho. Entonces, no hay una fórmula para componer palabras. Todo el inglés es diferente. Sin embargo, algo muy básico y algo muy importante es el alfabeto. Ok, van a haber ciertas confusiones. Por ejemplo, la E con la I. Ok, pero acá vamos. La primera letra, es... Voy a poner diferente el marquero. Ok, acá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V. Esta tiene que poner los dientes superiores en el labio inferior. V. V. Ok. W. W. X. Ok. Como la persona que lo cortó o usted cortó. X. X. Ok. También tenemos Y. Y. N. Z. Z. Esta es como esta, pero con vibración. Como Z. Z. Como para decir zebra. Zipper. Ok. Es como Z, pero con vibración. Z. Ok. Una vez más. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. N. Z. Una vez más. A. B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Ok, por ejemplo, ¿cómo diríamos este? ¿Algún voluntario que recuerde cómo es decir H en inglés? H. H. ¿Qué tal la J? J. J. Por ejemplo, cuando usted va a la discoteca, hay un disc jockey, entonces dice DJ, ¿verdad? DJ. Entonces, de ahí viene la J. 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 No se olviden. Ok, vamos con, ¿cómo diríamos esta? La letra A. A. A, muy bien. ¿Qué tal esta? E. E. Very good. Muy bien. ¿Y acá? I. Very good. Muy bien. ¿Qué tal? Oh. Oh, very good. How about this? You. Very good. Nice más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, and Z. And Z. Muy bien. Okay. Veamos. ¿Cómo sería esta? G. 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 Ok. Como Carol. G. Carol G. Muy bien. Ok. Right. Ok. ¿Qué tal esta? R. 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 Ok. La letra R en inglés es un poco exagerada. Ok. Como R. Un poquito larga. R. R. Sí, por eso es que los gringos, bueno, los americanos, perdón, dicen Carol, Carol. En cambio, nuestra R es más seca, más directa. Car. Entonces hay que, cuando pronunciamos las R, un poco exageradito, un poquito, right? Car, red, rainbow. Ok, vamos con esta, W. Ya la dije, esta. X. X. Ok, X. X. Very good. How about this? A. 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 Very good. Very good. F. F. K. 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 Very good. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos al siguiente punto. Dice. Vamos a leer esta. Dice, what's your name? I'm Zara Connor. Is that S-H-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Okay, ¿qué significa spell? Spell significa deletrear. Deletrear. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está trabajando, usted recibe una llamada de Estados Unidos, y le dice, hey, can you spell your name? Le pide que le deletree, ¿no? Spell, deletrear. Deletrear, ¿ok? Spell, deletrear. Spell. Ok. Ok. Vamos a repetir esta conversación juntos. Vamos. 3, 2, 1. What's your name? What's your name? I'm Sarah Connor. I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes. Yes. That's right. Yes. That's right. How do you spell? How do you spell your last name? Your last name. C-O-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N. N-E-R. Muy bien. Excelente. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en grupo? Vamos a trabajar por 5 minutos. Vamos a trabajar en grupo. Vamos a practicar esta conversación, pero con su nombre real. Ok, nuevamente. Practicar esta conversación, pero con su nombre real. Y después de haber practicado la conversación, vamos a deletrear los nombres. Todos esos nombres en inglés. Por ejemplo, le va a decir a su compañero, how do you spell the name Sarah? Sarah. Y su compañero va a decir, S-A-R-A. Otra vez, how do you spell the name Steven? S-T-E-V-E-N. Y sucesivamente. Para que puedan practicar el alfabeto, ok, y la palabra spell. Vamos a hacer esto en 5 minutos. Vamos a ingresar a una breakout room. Ok, aquí vamos.
5 minutos, 5 minutes. Is that A, Z, A, Q, U, I, E, L? Yes, that's right. How do you spell your last name? G, A, R-O-N. Ahora, al revés.
Ahora al revés. Yes. Espera, lo voy a escribir porque está largo. F-L-I-T-L-T-A. Felicita. Está bien largo. How do you spell the name Sarah? Sarah. Is S-I-R-I. That's good. Lleva H, H al final. Sarah. Creo que sí. Hello, hello. Bueno, vamos a ver cómo les fue con el deletreo. Deletreo. ¿Qué tal si nos ayuda deletreando? Mr. Alexander Hernández. How do you spell Sara? S-I-R-I-H. Sara. Ahí está, Sara. Hasta acá. S-A- R A. Very good, muy bien. ¿Qué tal, Mr. Kelvin? Steven. Steven. S T E V E N. Okay, very good, Mr. Miss Karen Elvira. How do you spell Catherine? K A T E. Okay, okay. One more time, please. Otra vez. Please. Again. K A T A I R. N I. Okay, faltaron dos letras. ¿Cómo se dice esta? Estoy señalando. No veo. La E. La E en español, ¿cómo se dice en inglés? I. I. Muy bien. ¿Y esta? ¿Cuál? No veo. La I en español, ¿cómo se dice en inglés? I. I. Muy bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal, Mr. Daniel? Daniel Cardona. Chris. How do you say, how do you spell Chris? Hello. G. Okay. G. A. N. I. E. L. Okay. One more time, please. Una vez más. G. A. N. I. E. L. Okay. Good. Very good. Miss Yanira. Miss Yanira. How do you spell John? J O H N. Good. Un voluntario que quiera deletrear Sarah con H al final. Sarah, un voluntario.
S-I-R-A-H. Ok, una vez más, ahí en la A. Ahí está el error. S. I. S. I'm sorry. S. ¿Cómo diría, cómo decíamos A en inglés? A. A, muy bien. S. A. S. A. R. A. H. Good. Stephen. Stephen, ¿quién puede, quién quiere retirar? Stephen. S T E P H E N. Very good. Catherine. Who wants to spell Catherine? K. Very good. K. I. Mm-mm. Nope. K. A. K. Very good. A. K-A-T. ¿Qué más? A. I. Ok, desde el inicio, mister. Bien. Perdón. K. Uh-huh. I. Nope. I is E. K. A. Very good. T. H. And E. H. R. Okay. E. And I. Y. N. Y. This is Y. Y. Uh-huh. N. N. I. Muy bien. Muy bien. Okay, vamos a repetir. Y. 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 Muy bien, la letra A, A. A. Very good. Muy bien. Ok. Vamos a ir rápidamente a la toma de la asistencia de la segunda. Ok, vamos. Cuando escuche su nombre, ve con cámara activada. Ok, y activando su micrófono, así presente o press. Velázquez Elías. Velázquez Elías. Blanco de Presa. Hernández Cardona. Present. Alvarado Orellana. Bautista López. Present. Alvarado Orellana. Alvarado Orellana. Present. Bautista López. Present. Portillo Genovés. Portillo Genovés. Girón Calzadilla. Present. Centeno Santa María. Present. Martínez Castillo. Present. Hernández Rodríguez. Present. Orellana López. Present. Tejada Pineda. Tejada Pineda. Alemán Cruz. Alemán Cruz. Ángel Vázquez Orellán. Ángel Vázquez Orellán. Ok. Bueno, continuamos en el manual. Perdón, no me mencionó. Permítame. Vamos a ver. Herrera Acosta. Sí. En el inicio la mencioné. Ah, perdón, acá está. Herrera Acosta. Sí, Yanira Estela, perdón. Sí. Very good. Ok. Thank you very much. Perdón porque la pasé. Ok, continuamos siempre en el manual. Ok, el manual. Si no sabe dónde está el manual, está en la plataforma de... Está en la plataforma donde puede encontrar
donde hace las tareas también, donde se van a hacer las tareas, ahí está el manual. O si alguien de buen corazón que lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp para que todos los compañeros lo tengan. Muy importante es no tener miedo a equivocarse, por favor. Ok, hay que practicar, practicar. Recuerden, la adquisición de un idioma es, entre más practique, ok, lo va a ir mejorando. Incluso como los niños, ¿verdad? Cuando están pequeñitos, ellos no les interesa si lo dicen bien, únicamente quieren comunicarse. Por ejemplo, dice, papá, papá, tengo el zapato rompido. Pues, ah, usted le dice, no, está roto. Entonces, así van, no tienen miedo a equivocarse. Nosotros también tenemos que ser así. No tener miedo a equivocarse, practicar, practicar. Y verán que entre más practiquen, sus metas van a llegar más rápido. Ok, vamos con... It's too hot. Ok. Tenemos esta conversación, ya está un poquito más compleja. Y dice, he's over there, que es la palabra... Bueno, aquí es una expresión, no es palabra por palabra. La palabra over there es como que le diga, está allá. Está en aquella parte. Over there. Over there. Por ejemplo, se le puede decir, hey, where is my brother? ¿A dónde está mi hermano? Ah, he's over there. ¿Ok? Él está en aquel lugar. Ok. Dice, excuse me, are you Stephen Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Una vez más. Excuse me. Are you Stephen Carson? No, I'm not. He is over there. Over there, over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes. I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, ¿qué les parece si lo practicamos todos juntos? Excuse me. Excuse me. Are you Stephen Carson? Are you Stephen Carson? No, I'm not. He is over there. Oh, I'm sorry. Stephen. This is your book. Oh, it's my math book. Thank you. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
Ok, very good. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. Daniela Cardona siendo Jennifer, Miss Yanira siendo David y Mr. Kelvin Castillo siendo Steven? Are you ready? Excuse okay. me, are you Steven Carson? No, I am not his over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book. Oh, it is my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Okay. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. I'm sorry? Steven. ¿Lo leo nuevamente? Please, because I couldn't hear you. No lo escuché muy bien. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you too. Good. Muy bien. Ok, ¿hay alguna palabra que se les dificulte, que no saben cómo se pronuncia o el significado? Ok, no sé si Mr. Alexander Hernández nos puede ayudar siendo Jennifer. ¿Puede? Sí. Ok, ¿qué tal si, veamos, Mr. Isaías Ezequiel nos ayuda siendo David? ¿Hello? Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Y necesitamos algún voluntario para Jennifer. Jennifer. Ah, no, no. Sí, ¿verdad? Jennifer, hace falta. No, yo soy Jennifer, dijo. Ah, entonces hace falta Steven. ¿Alguien para Steven? ¿Algún voluntario? Yo. Ok, good. Ok, comenzamos. 3, 2, 1, action. Excuse me, are you Steven Carson? No, I am not. He over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book? Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, baby. This is Jennifer. She's old math class. Very good. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Excellent. Very good. Muy bien. Okay, people. Very good. Okay. Si decimos, mi nombre es, ¿cómo diríamos? My name is. Si digo, mi apellido es. My last name. Okay. ¿Qué tal? Apodo o disminutivo. Nickname. Nick, como de Nickelodeon. Nickname. Nickname. Una vez más, repitamos. Nickname. Nickname. Ok, para decir de nuevo o nuevamente, ¿qué palabra utilizamos? Again. Muy bien. Para decir un gusto en conocerte. Nice to meet you. Para responder. Nice to meet you. Nice to meet you too. Deletrear. ¿Cómo decimos deletrear? Spell. Ok. Para decir, le pregunta a alguien, ¿dónde está Juan? Y se le dice, está allá. ¿Cómo diríamos eso? ¿Está por allá o está allá? He's over there. He is.
Over there. Muy bien. ¿Saben qué es math? Math. Math es un disminutivo de la palabra mathematics. Mathematics. Matemáticas. Y como nosotros le decimos mate al libro de matemáticas. Mate, exacto. Muy bien. Ese sería un buen equivalencia. Ok. Bueno. All right. Vamos a ver ahora un poco el verb to be. Verb to be. Ok. ¿Qué es el verb to be? El verb to be. El verb to be es la primera estructura. La primera estructura que se estudia a la hora de aprender inglés. Ok, pero primero debemos de aprender los pronombres. Los pronombres. Voy a compartir con ustedes una PowerPoint y ustedes me dicen si la pueden ver. ¿Pueden visualizarla? Sí. Very good. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay. Los pronombres en inglés son muy importantes ya que a la hora de hablar los utilizamos siempre. Okay. Por ejemplo, en español no los utilizamos, ¿verdad? No decimos yo tengo hambre, sino que tengo hambre, usualmente decimos. O decimos, no decimos, con, bueno, sí, pero no con mucha normalidad. Yo quiero ir a la playa, por ejemplo. Sino que decimos, quiero ir a la playa. Pero en inglés siempre utilizamos los pronombres. Por ejemplo, I. I es yo. Yo. Ok, escribamos ahí. I, así como cuando le duele algo. I. Entonces, ese es yo. Yo. I. Para decir él. Él. O ella. Él es he. Como una J-I, he, he. Y para decir ella es she, she. Tenemos tres. ¿Cuál es para decir yo? ¿Cuál utilizamos? I. I. Él. He. He. Ella. She. 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 Muy bien. Para decir nosotros, vamos a decir we. We. ¿Ya han escuchado una canción de Queen que dice we are the champions? We are the champions, my friends. Entonces ahí está diciendo nosotros, somos campeón. We. We, nosotros. Nosotros, we. Para decir ellos. Ellos o ellas. En inglés no hay género. Para decir ellas o ellos, vamos a decir they, they. Ok, para, tenemos que poner nuestra lengua detrás de los dientes de arriba y con una, una pequeña vibración, vamos a decir they, they. Pero leve, leve vibración. They. They. Very good. Porque si usted dice they con la lengua entre medio de los dientes, they es día. Día, así como día. Pero cuando se escucha esa pequeña vibración detrás de los dientes, es they. Ahí estamos diciendo ellos. Este, it, usualmente se utiliza para cosas, animales. It. It. Cosas, animales, lugares, algo, en ocasiones, sentimientos, algo intangible también. It. Por ejemplo, a chair, an apple. Ahora, para decir you, you tiene doble funcionalidad. You es para you. Tú o ustedes. Tú o ustedes. You. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está hablando, usted está en un cuarto y está con su amiga. Entonces usted le va a decir you
are my friend. Tú eres mi amiga. You are, o tú eres mi amigo. You are my friend. Pero digamos que hay más personas, más de uno. Hay un grupo de personas. Usted le va a decir, ustedes son mis amigos. Usted le va a decir, you are my friend. You are my friends. ¿Estamos claros en el uso de you? Ok, tú o ustedes. Por ejemplo, para decir él, aquí decimos he, ¿verdad? Para decir ella. She. She. En esa tres, ¿qué creen que es? ¿Qué pronombre es? We. We. They. They. Le está diciendo a ellos. They. 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 Muy bien. They. En la cuarta, ¿se está refiriendo a un animal? It. 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 Para... Ah, aquí ya cambia. Son cosas, pero ahora son plurales. ¿Cuál podemos utilizar? It's. No, es they, ellas o ellos. Porque ya hay más de uno. It únicamente se aplica para un objeto, pero para varios objetos. Una cosa. Es they, ellos. Por ejemplo, están quebradas. Están quebradas. Van a decir, they are broken. Si es singular, va a decir, está quebrada. Va a decir, it is broken. Para decir, las sillas son grandes. Si está refiriendo en plural, sería, they are big. Pero si está hablando de únicamente una silla, sería, it is big. Ok, ¿estamos claros en ese punto? Cuando hay varios, ya se convierte en ellas o ellos. Y cuando es singular, un objeto, animal, cosa, vamos a utilizar it. Vale, ¿qué tal las seis? ¿Qué se está refiriendo? We. We, nosotros. We, excelente, muy bien, we. ¿Y la número siete, number seven? They. They. They, muy bien. La ocho. He. He, very good. And number nine. It. It. Very good. Muy bien. Ok, ahora vamos a ver, ya que aprendimos los pronombres, vamos a ver el verb to be. El verb to be es la primera estructura del idioma inglés. Son alrededor de 12 estructuras. Ok, pero esta es la primera. Vamos a aprender a decir, por ejemplo, yo soy... yo soy un doctor, ella es mi amiga, yo estoy en mi casa, nosotros estamos en la escuela. Vamos a aprender a decir eso en inglés. Ok, por ejemplo, tenemos tres formas. Tenemos I'm, is, and are. ¿Verdad? Una vez más, repitamos. I'm, is, are. Una vez más, I'm, is, are. Ok, ¿cuándo vamos a utilizar am? Cuando utilicemos I am. ¿Cuándo soy yo? Yo soy, muy bien. Yo soy o yo estoy. ¿Cuándo vamos a utilizar is? Bueno, lo vamos a utilizar con he, she, and it. It. He, she, and it. ¿Cuándo vamos a utilizar are? Lo vamos a utilizar para we, you, and they. ¿Estamos claros en esto? Cada uno tiene su equivalencia. Por ejemplo, no puede decir I is, no existe. O no puede decir you am, no existe. ¿Ok? No puede decir she are, tampoco existe. ¿Ok?
cada uno tiene su equivalencia, al igual que en español, ¿verdad? Vamos a decir, yo es, ¿verdad? No que es yo soy. Ok, también algo muy importante que le quiero aclarar es que el verb to be tiene la forma que se puede utilizar en dos contextos. Por ejemplo, puede significar yo soy o yo estoy, o ellos son o ellos están. No solo significa yo soy. Un ejemplo para decir yo soy un doctor, vamos a decir I am a doctor, ¿verdad? I am a doctor. Ahí estamos diciendo yo soy doctor. Pero para decir yo estoy en el hospital, ¿cómo creen que diríamos? ¿Cómo está? I'm staying in a hospital. Excelente. Vamos a decir I am in a hospital. ¿Ven? La doble funcionalidad. Uno es yo soy, ¿verdad? I am a doctor. Y la otra, yo estoy. I am in a hospital. Otro caso, por ejemplo, ellos son mis amigos, ¿no? Vamos a decir, they are my friends. Ellos son mis amigos. They are my friends. Pero para decir, ellos están en la Gran Vía o en Santa Tecla, vamos a decir, they are in Santa Tecla. ¿Estamos claros en esta doble funcionalidad del verb to be? Yes. Ok, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues a través del contexto, de la información que le den en la oración. Ok. En este caso, you, we, they, ¿cuál vamos a utilizar? Are. Very good. Ok, ¿cuál sería esta opción? ¿Cómo podemos una oración? Este se dice doctor. Para decir el doctor. Excellent. He is a doctor. En español no decimos yo soy un doctor, ¿verdad? Pero en inglés sí tenemos que agregar la palabra a, que significa un o una a. ¿Qué oración podríamos decir? At school. I am at school. Muy bien. Muy excelente, Mr. Kelvin. Para decir, ellos están en la escuela. They are. Very good. Para decir, tú estás en la escuela. You are. At school. Muy bien, para decir, él está en la escuela. He is at school. Very good, muy bien. At home. Voy a comenzar yo. I am at home. ¿Cómo puede, ahora ustedes, un verbo, un pronombre y el verbo? You are at home. Okay, you are at home. Muy bien. ¿Otra oración? We are at home. Muy bien. She. She. Continue. She is at home. Ok, ¿y qué significa eso? Ella está en casa. Nosotros estamos en casa. Ajá, no se vayan a confundir en decir yo soy casa. Okay. I am at home. Yo estoy. Ok, ¿y cómo diferenciamos cuándo es ser o cuándo es estar? Pues a través del contexto, a través del sentido de la oración. Algo muy importante. Ok, que si ustedes tratan de traducir todo al inglés y compararlo al español, hay ciertas cosas que se van a confundir, ya que cada idioma
tiene sus propias reglas y su propio orden de palabras. Es decir, por ejemplo, cuando nos referimos a la edad. En la edad, en español, utilizamos el verbo tener. Yo tengo 15 años. Yo tengo 16 años. Pero en inglés, utilizamos el verbo ser o estar. En este caso, literalmente se diría, yo soy 9 años. O ella está, o ella es 9 años de edad. Entonces, si usted dice, el verbo tener en inglés es have. Usted dice, I have 9 years old. Sí se entiende que quiere decir la edad, pero está incorrecto. Entonces tiene que decir, I am 9 years old. I am 9 years old. ¿Ok? O cuando usted dice, por ejemplo, usted quiere hablar de su hija, en caso usted tenga alguna hija, para decir, ella tiene 10 años, usted va a decir, she is 9 years old. She is 9 years old. Ok. ¿Estamos claros en este punto? Cuando nos referimos a la edad, vamos a utilizar el verb to be. Verb to be. Good. Por ejemplo, va a decir, ella es 9 años de edad. ¿Cómo sería? She is 9 years old. Ok, para decir, nosotros tenemos 5 años, por ejemplo. We are 5 years old. Excellent, we are 5 years old. Para decir, ellos tienen 10 años. They are 10 years old. Muy bien. They are 10 years old. Very good. Para decir nosotros, bueno, para decir yo tengo 9 años. I am 9 years old. I am 9 years old. 9 years old. Okay. Para decir, él es Ben, ¿cómo diríamos? He is Ben. He is Ben. Muy bien, Mr. Daniel. Good job. Para decir, lo siguiente. ¿Qué oración podríamos crear con ellos? He is a big cat. Okay, he is a big cat. Excellent, Miss Rocío. Good job. Ok, ¿qué tal small? Small es pequeñín, pequeño. Es bajo en estatura. Small. Para decir, él es pequeño, ¿cómo diríamos? He is small. He is small. He is small. Ok, entonces ahora... por ejemplo, si usted tiene, vamos a suponer, algún amigo que es pequeño, de estatura, ya sabe cómo describirlo y le va a decir, ¿cómo es Juan? Juan is small, es pequeño, o bajo de estatura. O si es grande, okay, he is big, he is big. Ok, delgado o flaco, es... thin, 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 ok, thin, y lo opuesto es fat, se desconfiguró, es fat, F-A-T, fat, un poquito relleno, un poquito gordito, fat, thin, ok, ¿cómo dijimos que era grande, grande, sí, grande? Big. Big, ok, como la soda, big cola, big cola, big es grande. Ok, ¿cómo era pequeño o bajo de estatura? Small. 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 Delgado. Thin. 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 Gordo. Fat. Fat. Ok, si usted tiene algún amigo, ok, que tiene un poquito de libras de más, ok, para ese tipo de casos no decimos fat. Porque es de un poco ofensivo, ¿verdad? Sino que en ese caso, si es un poco rellenito, le decimos chubby. Chubby. Es como rellenito, pero con cariño. Chubby. You are chubby.
Ok. Y para los caballeros, nunca utilizar la palabra fat con una señorita, ¿ok? Nunca, ¿ok? Fat, thin, big, ¿ok? Tall, bien. Aquí, ¿cuál creen que son los adjetivos? And ugly. Muy bien. De alto. Alto, ya tenemos alto o grande. ¿Pero cuáles creen que son los adjetivos? Moreno. Moreno, no. Esa es la apariencia. Feo. Feo. Feo y creo que bonita. Pretty. Pretty, ok. Aquí tenemos beautiful. Beautiful. Ok, beautiful es como más utilizado para mujeres, para decir hermoso. Hermosa, perdón, hermosa. Oh. Y para los caballeros tenemos la palabra handsome. 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 ¿Y sweetie? Sweetie. Yeah. Sweetie es como, como dulce. Sweetie. Y tenemos lo opuesto a bonito o bonita. Yeah. Ugly. 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 Para decir, ella es hermosa, como dirían. She is beautiful. She is beautiful. Para decir, él es feo. He is ugly. He is ugly. She is ugly. Ugly. Ugly or ugly? Ugly. 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 She is ugly. She is ugly. Ok. Veamos. Entonces, ¿cuáles tenemos ya? Tenemos para decir grande. ¿Cómo es la palabra? Grande. Big. Big. Bajo en estatura. Small. Small. Para decir gordo. Fat. Delgado. Thin. Bonito o bonita. Bueno, right. Beautiful. Feo. Ugly. Muy bien. Ugly. Ugly. Aquí tenemos soft. Suave. Suave. Soft, como una esponja, ¿verdad? Cuando la toca es un poco suave. Soft. Soft. Y tenemos algo fuerte, algo rústico. Tenemos hard. 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 Fuerte. Ok, hard. ¿Y heavy en este caso? Pesado. Pesado. Heavy. Aunque también lo pueden utilizar la palabra hard y la palabra heavy. En ciertos contextos, en ciertas oraciones se puede utilizar cuando usted se quiere referir a algo muy difícil. Algo muy difícil. Por ejemplo, le preguntan, ¿cómo estuvo el examen? Ah, it was super hard. Estuvo muy difícil. Hard. O it was super heavy. Como muy pesado, algo muy impactante. Ok, pero en este contexto, hard. Podemos decir rústico. Pesado. Ok. Y tenemos soft. Soft es suave. Ok. Delicado. Soft. Acá tenemos happy. Happy. Feliz, ¿verdad? Feliz. Happy. Para decir, ellos están felices. ¿Cómo dirían? They are happy. They are happy. They are happy. Para decir, yo estoy feliz. I am happy. ¿Perdón? I am happy. Happy. I am happy. Happy. Very good. Lo opuesto. Sad. 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 Triste. Triste. Muy bien. Para decir, nosotros estamos tristes. We are sad. We are sad. We are sad. Pero no es el caso en este grupo. Aquí solo veo happy faces. Caras felices. Un poco cansados, pero happy faces. Ok. Con sueño. Con sueño. Un poquito de café. A little bit drink of coffee. Ok. Enemies. Ellos son enemigos. Enemies. Enemies. Y tenemos friends. Friends. Friends.
Okay, para decir en casa, at home. At home. At home. Ok, ¿qué oración podríamos crear con esto? Aquí se refiere a la edad. Perdón, Mr. Alex. I am 9 years old. Muy bien, I am 9 years old. Y para utilizar este al chico, para decir que él. He is nine years old. Perfect. Acá. He is a doctor. He is a boy. Okay, pupio. ¿Cómo diríamos acá? Ellos o nosotros. ¿Cómo podríamos decir? We are at high school. We are at school. Okay. Para un animal o cosa, objeto, utilizamos it para decir está feliz o está triste. ¿Cómo? Bueno, creo que está triste, ¿cómo diríamos? It's sad. Muy bien, Mr. Daniel. It's sad. It's sad. Or it is sad. It is sad. Okay. Okay. And that is the end. Bueno, vamos a recapitular. Para decir grande. Big. Alto. No, lo mismo. Bajo, perdón. Bajo. Small. Feliz. Mobile. Smart. Feliz. Happy. Triste. Sad. Muy bien, para decir enemigos. Enemies. Amigos. Friends. Muy bien. Para decir hermosa. Hermosa. Beautiful. Para decir feo. Ugly. ¿Cuáles son los que se recuerdan? ¿Alguno que se recuerden ustedes que no hemos mencionado? Soft. En casa. Soft. Okay, soft, Mr. Daniel. Soft. I'm hot. Suave. Muy bien. Hard. Perdón, Mr. Kelvin. Hard. Muy bien. Hard. ¿Qué más? En casa. ¿Perdón? Sí. En casa, at home. En casa, at home. Very good. Bueno, vamos a tomar la tercera asistencia. Comenzamos con Velázquez Elías. Velázquez Elías. Adriana Marcela. Blanco de presa. Blanco de presa. Hernández Cardona. Present. Alvarado Orellana. Bautista López. Portillo Genovés. Girón Calzadilla. Present. Centeno Santa María. Present. Martínez Castillo. Present. Hernández Rodríguez. Orellana Present. López. Present. Tejada Pineda. Present. Alemán Cruz. Ángel Vázquez Orellana. Ok, bueno, en esta clase vimos, por ejemplo. A mí no me dijo. Vladimir. Yo falté. Otra vez no me volvió a mencionar.
Permítame. Ah, perdón, Miss Janet. Es que está en una lista diferente. Acá está. Y Mr. Vladimir. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Vladimir. Ok, thank you. Edín, Vladimir. Ok, en esta clase hemos aprendido, por ejemplo, a decir mi apellido, mi nombre, mi apodo, podemos decir. Por ejemplo, va a decir un gusto en conocerte, cómo responder a esa expresión, a deletrear, ok, el abecedario, parte del verb to be, ok. Y la siguiente clase vamos a seguir practicando el verb to be en sus formas negativas y afirmativas, ok. Y también la forma pregunta. Blanco de presa, veamos. Ok, gracias, Miss. Ok, si tienen un problema, también me pueden escribir al chat. No hay problema, muchas gracias. Ok, entonces, la siguiente clase vamos a ver un poco más en sus formas negativas, contracciones y preguntas. Vamos a tener un poquito más de ejercicios, ok, para la práctica del verb to be. Así que vamos a finalizar ahorita. Ok, gracias por asistir. Y recuerden, perder el miedo a participar. Ok, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Wow.